seguimos conociendo universitarios por el mundo, estudiantes o graduados de la Universidad de Río Cuarto que están formándose, trabajando en el exterior y que pueden servir de ejemplo para muchos de ustedes que pueden tener ese mismo anhelo de vivir este tipo de experiencias. En el caso de hoy, Marcial Otero es graduado de Ingeniería Electricista y hace 2 años que está en Holanda. Vení, lo vamos a llamar. Hola Marcial, ¿cómo andás? Tanto tiempo que no te vemos por aquí. Hola Vane, todo bien por suerte, ¿cómo andás? En tus redes te presentás como un argentino en Ámsterdam, ¿cómo fue que llegaste hasta allá? Bien, vine por trabajo. Yo estaba trabajando en la Universidad de Río Cuarto, dando clases con un contrato, digamos, de docencia y también como adscripto. Y también estaba haciendo mi doctorado allá en el grupo de electrónica aplicada de la Facultad de Ingeniería y me contactó al grupo de investigación donde yo trabajo, un profesor de una universidad de acá que tenía vínculo con una empresa de tecnología que estaban desarrollando un producto y estaban buscando especialistas en el tema y nosotros estábamos investigando en eso y bueno, este profesor contactó a nuestro grupo, dijo hay una posición abierta en esta empresa. Si hay alguien interesado, puede aplicar y yo me interesé, apliqué y después de un par de entrevistas me ofrecieron un laburo acá. Antes de profundizar un poco más sobre tu viaje, sobre tu experiencia, contanos un poquito tu paso por la Universidad de Río Cuarto. Bueno, mi paso por la universidad arranca en realidad de pendejo, de chiquito. Yo hice el jardín de infante en el Rayito Sol. Ahí, porque mis viejos son profe en la uni y ya eran profe cuando yo nací, eran docentes en la universidad, entonces yo hice el jardín de infante ahí, después también hice la colonia de vacaciones de verano en la universidad. Después empecé a jugar al fútbol en el equipo de la universidad cuando estaba en el secundario y después entré a estudiar a la uni allá por el año 2010. Entré a estudiar ingeniería electricista y nada. Estudié varios años ahí en la universidad, o sea, hasta que me recibí en 2016. En el paso por la uni, bueno, estuve metido en un montón de cosas, además de andar estudiando y yendo a las aulas a tomar clase, también estaba participando muy activamente en el centro de estudiantes, también me había involucrado en algunas tareas de docencia, de colaboración en docencia, en tutorías de pares, organizando la jornada universitaria de puertas abiertas. También participé en tareas de investigación en el grupo de electrónica aplicada, donde después terminé, bueno, tuve una beca de investigación primero de la universidad, en realidad tipo ad hoc, y después conseguí una beca de esas del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN. Tuve 2 años de beca CIN, también tuve una ayudantía de segunda en la facultad y después cuando me estaba por recibir, la gente con la que trabajaba ahí en el EGEA me ofrecieron hacer un doctorado en el grupo de investigación, entonces decidí quedarme a investigar en lugar de salir a buscar trabajo como ingeniero, como profesional en medio social y productivo, si se quiere. Y ahora vamos a tu presente, ¿cómo es tu trabajo allá? ¿Cómo es tu día a día en Holanda? Yo trabajo en una empresa que se llama Samotix. Es una empresa relativamente chica, tenemos unos 120, 130 empleados. Y yo soy en este momento tipo manager, si quiere, o líder, digamos, no sé, algo así, de un área de investigación y desarrollo dentro de la empresa. Somos un grupo de ingenieros electricistas que nos dedicamos a innovar el producto. Y también hacer asesoría dentro de la empresa, hacia otras áreas. Y lo que la empresa hace, desarrolló un producto que se vende como servicio en realidad a industrias para mantenimiento predictivo, que se llama, que es básicamente
identificar cuándo una máquina, un motor eléctrico se va a romper o lo que sea que ese motor esté moviendo, ya puede ser un ventilador, una bomba, un compresor, algún equipamiento industrial que sea rotativo, que tenga un motor eléctrico acoplado a ese equipamiento. Lo que ofrece la empresa para la que yo trabajo es monitorear ese equipo y detectar fallas mediante algoritmos y cuestiones de procesamiento de señales. Pero bueno, yo trabajo en la oficina y desde mi casa. Yo no voy a la industria en general, sino que me dedico a identificar problemas en el producto y a mejorarlo o a identificar nuevas oportunidades. También me toca hablar con clientes, convencerlos de qué se trata el producto, qué beneficio genera y demás. Y nada, bueno, yo hice mi doctorado en el tema, si se quiere, dentro de GEA y por eso terminé acá como especialista, digamos, en todo lo que se dedica a la empresa. Está buenísimo. ¿Qué puedes decir de esta experiencia de vivir y trabajar en el extranjero, en el exterior? Qué sé yo, a mí me parece que está bueno, me resultó un desafío por varios motivos, digamos. Primero que, bueno, yo nunca había salido del ámbito universitario o académico, si se quiere, entonces ya hacer una transición hacia la industria o hacia, bueno, en este caso industria del conocimiento, pero digamos, si quiere hacia la industria, ya era un desafío. Sumarle a eso, tener que adaptarse a una nueva cultura, a un espacio diferente donde vivir, donde hacer nuevas relaciones, nuevos vínculos, también fue bastante desafiante y tuve como un periodo de transición ahí donde no fue del todo fácil adaptarse, pero estuvo bueno, estuvo interesante. Y después también trabajar en un espacio súper multicultural, porque si bien es una empresa holandesa, y hay muchos holandeses obviamente, también trabajo con gente de otro lado. De hecho, mi equipo de trabajo somos todos extranjeros de distintos lugares del mundo, y es hablar inglés continuamente, comunicarse en otro idioma para absolutamente todo, adaptarse a otras formas de trabajo, otros tiempos, y bueno, incluso hasta otra comida, otras costumbres, formas de comunicarse. Fue muy interesante. Yo he aprendido un montón, tanto de cuestiones técnicas, de lo que sabía, de lo que ya sabía mucho, si quiere, que era problemas en máquinas eléctricas, hasta un montón de cuestiones de organización y de relaciones interpersonales y un montón de cosas. Entonces, y sigo aprendiendo mucho, entonces me gusta. Pero fue un espacio de crecimiento en lo profesional y en lo personal muy grande. Es un gran clic en la vida que hay que hacer, ¿no?, para tener una experiencia así. Marcial, hablando un poquito de esto, ¿cómo ves el nivel de formación que vos recibiste en esta universidad en Argentina con respecto a las exigencias del mundo, que imagino que deben ser muy altas? La realidad es que la formación nuestra es muy buena. Yo me he desempeñado con muchísima solvencia en todos lados y me han sabido agradecer los aportes que hago, ya sea dentro de mi área o de mi trabajo, también como en las reuniones en las que me toca participar. A mí me ha tocado también tener conversaciones con clientes súper importantes, si se quiere, como petroleras o grandes industrias químicas, cosas por el estilo, por mencionar nombres de la Shell, DuPont, o cosas así, digamos. Incluso con empresas de Argentina, con ArcelorMittal, que sería Acindar, digamos, tener que comunicarse y hablar de lo técnico, y me han agradecido la solvencia y la capacidad. Entonces eso habla muy bien del nivel de formación, tanto en el grado como en el posgrado, ¿no?, por supuesto. Pero también me ha tocado, trabajar hablar en conversaciones con Siemens, con ABB, que son grandes industrias del rubro eléctrico, con gente técnica, y uno habla como par, ¿no?, y uno sabe que es gente con mucho conocimiento, mucha experiencia la que está del otro lado, pero bueno, uno también tiene lo suyo, ¿no? Y yo creo que es muy bien valorada, muy respetada la educación que tenemos nosotros en nuestra universidad en particular y en Argentina en general. Bueno, lo vemos en tu relato que en cada detalle es una experiencia nueva dentro de este mundo que estás viviendo. Por último, para cerrar, ¿qué consejo le darías o qué le dirías a un joven como vos que tiene este mismo anhelo de volar, de experimentar, de vivir otra realidad? Yo creo que por supuesto hay que animarse, no hay que dejar de lado la relevancia que tiene prestar atención al estudio. Lamentablemente hay que estudiar mucho, pero bueno, no sé si lamentablemente, la verdad es que hay que estudiar mucho, es muy importante prestar atención al estudio, a la relevancia que tiene, también
aprender otras cosas, no solo la cuestión técnica de lo que uno puede aprender, ya sea matemática, física u otra cosa, sino también esto de las relaciones interpersonales, de saber comunicarse, incluso de saber resumir cosas, presentar cosas. Y también, bueno, por supuesto, si uno quiere salir del espacio hispanohablante, tiene que manejar otro idioma. El inglés, manejo el idioma inglés, te abre muchas puertas. Resulta fundamental, digamos, para trabajar en un ambiente internacional. Y nada, siempre tratar de mantenerse actualizado y en contacto con todos, con los compañeros, con los docentes, con los colegas. Nada, eso me parece que es fundamental. Y después, nada, ponerle mucha gana, qué sé yo. De una. Las ganas, el esfuerzo, la dedicación son fundamentales para una experiencia así. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y te deseamos muchísimos éxitos para todo lo que se viene, que lo disfrutes mucho, que eso es lo más importante. Gracias, Vane. La historia de Marcial Otero, otro universitario por el mundo que no solamente representa un orgullo para la Universidad de Río Cuarto, sino que su experiencia puede ser inspiradora para muchos otros que se animen a seguir este camino.